Y hola, ¿qué tal, parceros? Espero la estén pasando súper bien. En el día de hoy les vengo a traer una review, un unboxing de un increíble parlante, bafle, sonido, como le quieran llamar ustedes, de la marca JBL. Sí, en específicamente el JBL PartyBox 310. Un brutal parlante. No tiene otro nombre más. Brutal parlante. He decidido traer una review, un unboxing de esta marca, ya que hace más de un año, yo creo que mucho más, hicimos una review de un JBL PartyBox 100. Y a mucha la gente les encantó y me estaba diciendo que traiga review de otro mejor. En este caso aquí tenemos el 310. Es masivo, es muy grande. Así que si quieren ver cómo suena, qué compatibilidades, qué mejoras tiene esta referencia a comparación de las anteriores, quédate hasta el final de este video. Así que comenzamos. Bien, parceros, antes de continuar, muchísimas gracias a toda la gente que ha estado dándole like, a la gente que se ha suscrito, a la gente que ha estado comentando últimamente. Mil gracias por apoyar el canal. También muchísimas gracias a los nuevos top donadores del canal. Les recuerdo que si quieren sorteos del canal de estos parlantes, teléfonos, no olviden ser miembros del canal aquí abajo en la descripción. Dejaré enlaces para que se unan. Es bastante barato y entran a participar por productos. Vale, gente, aquí tenemos primero que todo la caja. Voy a levantarla tantico para que vean, es bastante masiva. Aquí lo tenemos, PartyBox 310. Es un cacharro bastante grande. Me voy a levantar para que lo vean. Ahí está, más o menos. Yo mido 1.76, me llega casi a la... Así que es una altura bastante considerable. Vamos a destaparlo, a mirar qué hay. Primeras impresiones. Esto va a estar complicado de sacar. No, espera, hay una manera mucho más fácil de sacarla. Vamos a darle la vuelta. Así. Primero que todo, tenemos una cajita de cartón. Vamos a ver qué contamos con ella por dentro. Contamos con, bueno, manuales. Aquí están. Contamos con manuales. Tenemos esto por acá. Y este sí es el verdadero manual. Aquí tienen todas las instrucciones. Aquí está, en varios idiomas. Nos explica todo completo. Y dentro también de esta cajita, aquí, su cable. Bastante... elegante, por decirlo así. Supongo que es de muy buena calidad. Dejamos esto también por acá. Aquí tenemos el bicharraco. Vamos a desempaquetarlo por total. Esto es lo que nos va a ofrecer JBL. Una empaquetadura bastante sencilla, pero bastante práctica, segura para movilizarlo. Vale, gente, aquí ya tenemos esta preciosura PartyBox 310. Un tamaño bastante modesto. A primeras impresiones veo que solo cuenta con dos brillos en la parte de arriba y dos subwoofer para entregar mejor potencia. Sé que cuenta también con unos strobers, ya que lo vi en la página, y también con unas luces LED que adornan muy bonito lo que viene a ser este JBL. Esta malla preciosa que tenemos aquí en negro mate y la construcción en el acabado que tiene. Gracias a esta construcción que tiene, que ha hecho JBL, lo hace ser resistente al agua. Ojito, pero no sumergible. Puede estar lloviendo, puede salpicarle algo de cualquier líquido, que igual el parlante va a seguir en óptimas condiciones. Ahora viene con nuevas funciones de modo karaoke. Podemos conectar hasta dos micrófonos al mismo tiempo y podrán ser ecualizados, ya sea manualmente o, ojito, lo que tanto buscamos y esperamos todos por parte de JBL. Sí, una aplicación desde el teléfono. Vamos a poder controlar todo lo que queramos a través de la aplicación. E incluso viene hasta con sistema operativo este bafle, al cual podemos actualizar. De hecho, este tiene una actualización y se actualiza de la manera más fácil y sencilla. La parte de arriba no ha cambiado mucho en esta versión. En la 110 sí cambió bastante y en la 710 cambió bastante la parte de arriba, pero este es muy parecido a su hermano pequeño, al PartyBox 100 que habíamos tenido review anteriormente. Vemos que cuenta con un nuevo botón central que es para nosotros cambiar entre la interfaz de Bluetooth, auxiliar o USB. También tenemos tres botoncitos nuevos que son de interacción con el público, ya sea de risas, aplauso o incluso hasta abucheos. Estos también tenemos mucho más a través de la aplicación que podemos ir usando e intercambiando remotamente a través de Bluetooth. Es un parlante que cuenta con la tecnología TWS. Esto significa que podemos conectar otros JBLs de manera inalámbrica, sin cables de por medio y sin perder su calidad y fiabilidad, que es lo que entrega JBL. Este parlante cuenta también con batería. Eso lo hace muchísimo más
portátil y aparte de eso no vamos a tener cables que posiblemente tengamos problemas a la hora de llover, ya que el mismo JBL recomienda cerrar todos sus puertos, tanto el de carga como el de central, donde conectas micrófono, guitarras o lo que vayas a conectar, tenerlo cerradito en el llegado caso que llegue a llover para hacerlo un poquito más hermético. Y eso sí, que esté totalmente de frente y no de lado para que pues no haya filtraciones. Si seguimos hablando de su batería, tiene una autonomía, según que promete JBL, de 18 horas de solo tiempo de reproducción de música. No estamos hablando de micrófonos conectados ni de tampoco de instrumentos, y no especifica si esto da con luces encendidas o no. Supongo que con todo apagado y solo música. Para obtener su carga total dura más o menos alrededor de 3.5 horas a 4 en tener toda la carga máxima. Esto siempre y cuando no estemos usándolo. Si lo estamos usando, obviamente se va a ampliar muchísimo más, pero se puede estar usando y cargando al mismo tiempo. Si hacemos esto, también vamos a conseguir que el cable que tenemos a corriente hará que el bafle suene un poquito más fuerte y entregándonos 100% los 240 vatios que promete JBL. Claro que sí se nota mucho, ya lo probé, lo estuve probando con cable y sin cable, y sí se nota esa entrega de poder mejorada a través del cable, ya que pues no va a tener limitaciones de amperaje por su batería. Otra característica muy pero que muy excelente es la nueva que tenemos, que es el de transportar, ya que pues es un equipo mucho más pesado, así que tenemos esta manecilla, que con solo oprimirla un clic ya la tenemos liberada. Tiene una altura bastante considerable, no tienes que estarte agachando, yo en este caso como les digo mido 1.76 y no tengo que estar agachándome para poder movilizarla de un lado al otro. Para poder bajarla tan solo va a tener un botón en la parte de abajo, lo mantenemos oprimido, no se siente normalmente, es como una goma, y ya con eso nosotros pues podemos guardarla. Con un clic vuelve y se guarda, y así de fácil es transportar un JBL. Aparte de eso, que en la parte de abajo tiene unas rueditas que la verdad están de muy buena calidad, son muy suaves, realmente no hace sonido cuando lo mueves de un lado al otro, y son bastante resistentes, ya que está hecha para pasar casi por cualquier lado. Obviamente no la vamos a meter a lodo, ¿no? En la parte trasera, en la parte de abajo, valga la redundancia, vamos a conseguir nosotros el acceso para conectar su cable a corriente. Esto hará que obviamente tengamos lo que viene a ser la carga. Y en la parte de arriba, aquí en las nalgas de este bebé, vamos a tener escondido esto, que son las conexiones de USB, ya sea para las 3.5, también de los jack. También tenemos para conectar lo que viene a ser dos micrófonos al mismo tiempo, o la opción de tener dos micrófonos y al mismo tiempo un instrumento. Tenemos también entrada y salida de audio y una entrada nueva de 12 voltios para poder cargarlo desde tu carro con un cable específico, que se me hace muy raro que no venga en la caja, pero viene también con ese plus. O sea, básicamente si te vas de viaje, vas a la playa, no hay conexión, pero tienes tu carro, lo puedes poner a cargar a través de esta conexión. Tal vez de pronto en la página de JBL tengan ese cable para la compra, pero lo pueden conseguir en cualquier lado, en Amazon, de estos que se ponen a la cigarrera y vienen un cable a 12 voltios. Ahora sí, una parte muy interesante que ya les había mencionado yo a ustedes era de que ahora contamos con una aplicación en nuestro teléfono, tanto para Android como para iOS. Aquí la tengo, aquí está la JBL. Obviamente hay que tener el Bluetooth activado y todo esto. La aplicación está totalmente gratis y es muy fácil de usar. De hecho, ya vamos a pasar a encender el equipo para poder pues sincronizarlo con el celular y que vean ustedes las nuevas funciones. Ya de antemano les digo que esta cosa suena para tumbar casas. Directamente suena para tumbar casas. Vale, gente, me he cambiado de lugar pues para poder grabar mejor, poder escuchar y tener el micrófono cerca a esto. No creo que sea necesario tenerlo tan cerca al micrófono, pero vamos a escuchar qué hace. Primero que todo, hay algo divino y sabroso, que es cuando oprimimos la tecla de encendido, el botoncito este, el sonido que hace JBL. Hermoso, ¿no? Ahí está, conectó automáticamente a mi teléfono. Aquí tenemos el volumen. Aquí mi teléfono, aquí como pueden ver ustedes, ya aparece conectado lo que viene a ser el JBL. Está haciendo pues la conexión. Nosotros a través de esto, ¿qué vamos a poder hacer? Nosotros vamos a poder cambiarle los colores, ¿vale? Poderle activar las luces, poderle activar los strobers, poderle cambiar lo que viene a ser el ritmo, el flujo, diferentes maneras que tenemos para este parlante. Obviamente esto va combinado junto a lo que viene a ser la música, así que esto va a variar dependiendo de la música que pongamos. También tenemos un apartado de full colores, al cual ahora sí tenemos el color blanco si queremos. Esto es totalmente RGB, así que nosotros a través del teléfono podemos ponerle el color que nosotros queramos. Otra característica muy buena que todos estábamos pidiendo es la del ecualizador. Esto cambia totalmente el sonido de este parlante, mejora un, yo creo que un 1000%. Vale, estoy exagerando, pero sí mejora muchísimo.
y también podemos manejar la opción de lo que viene a ser el Bass Boss, y de dos maneras, profundo o intenso. Las dos tienen diferentes maneras y se siente, la verdad es que se siente a la hora de cambiar. Yo personalmente prefiero la opción que dice intenso. Aquí también podemos poner lo que viene a ser USB, auxiliar e intercambiar y subir y bajar el volumen. En la opción donde dice ajuste de botones, podemos nosotros, aquí como pueden ver ustedes, pues cambiar la configuración de lo que viene a ser el modo DJ, que por lo menos cuando yo prima aquí, ya no haga ese sonido sino otro, que este sea aplausos. Y este de mezcla, todo eso lo podemos cambiar justamente acá, lo podemos variar y pues me parece mejor, me gusta mucho que sea, que se pueda editar. Tenemos también la opción que dice TWS e inalámbrico, que es el de conectar diferentes bocinas, diferentes parlantes al mismo tiempo. Y la opción de soporte, que como pueden ver ustedes en pantalla, tenemos una actualización programada. En este caso se complica muchísimo poner música al mismo tiempo que vamos configurando, pero vamos a tratar de poner una canción sin copyright para que ustedes escuchen qué tal suena esta bestia. Vale, aquí tenemos una canción, una música, un mix sin copyright. Vamos a ponerlo a un poquito de volumen. Sé que ustedes no pueden apreciar el sonido, pero yo sí lo estoy disfrutando. Está nomás a esta distancia. Tiene un poquitico aquí volumen, si se fijan ustedes. Ahí está. Vamos a ponerle volumen a esto. Wow. Esas son las únicas palabras que me salen de esta cosa. Sé que por parte del micrófono pues no le hace muchos atributos a este parlante, pero confíen en mi maldita palabra. Esta cosa suena de locos. Las ventanas de atrás se mueven a que no pueden. Es un cuarto bastante pequeño, sí, pero es increíble. ¿Y si hacemos una prueba afuera en la calle? Vale, gente, la calidad de audio pues va a cambiar un poco. Pues es porque estoy grabando únicamente con la cámara. Estoy en un área bastante grande. Voy a ponerle lo que más pueda hacia afuera. Traje también su cable para que pues se pueda probar. Gracias a las rueditas que tiene, pues es mucho más sencillo de usar. Vamos a hacer una pequeña prueba otra vez. Aquí tenemos el teléfono. Vamos a seguir con la canción que íbamos. Ahí va. Le subimos volumen. Así suena normalmente. Vale. Aquí estamos bastante lejos. Estamos como a unos 3 metros. ¿Cómo era hasta donde se escucha normalmente? Vale. A esta distancia aún se escucha, estoy bastante lejos. Estoy como a separación de una casa. Y aún así no tenemos lo que viene a ser el cable conectado. Vale. Vamos a acercarnos, vamos a hacerle la prueba con lo que viene a ser el cable. Vamos a bajarle volumen porque los vecinos se me afectan un poco. Vale. Yo por aquí tenía el cable completo. Aquí está. Cablecito. No sé si el cable llega hasta ahí. Vamos a probarlo. No llega, voy a correrlo un poquito más para atrás. Porque esto de verdad que suena bastante hermoso. Aquí estaba. Aquí estamos. Ahí. Se siente que subió un poquito la intensidad. Y volvemos a hacer la misma prueba, la misma distancia y todo. ¿Listo? Vamos para atrás. Aquí tenemos lo que viene a ser el teléfono.
Ya está, vamos a subirle el volumen. Ahí ya lo tira al máximo. Se escucha con la mayor claridad que se pueda. Vamos a alejarnos otro poquito. Y a esta distancia se sigue escuchando. Estoy más o menos a dos casas alejado. Ahí está el volumen al máximo. Estoy más o menos unas dos casas. La distancia es bastante larga. Y obviamente entre más me acerque más fuerte va a sonar. Ya cuando te acercas acá no se escucha nada en lo absoluto. Wow, esta cosa suena increíble. Ya me van a empezar a llamar los vecinos. ¿Qué les pareció la prueba afuera en el exterior? Increíble, ¿no? ¿Verdad? No sé qué tal se está escuchando. Ahorita mismo estoy grabando esto después de haber grabado eso. Espero se alcance a escuchar bien. Se alcanzaba a escuchar hasta un ratio de 2 por 2 casas, ¿vale? Bastante. Cada casa más o menos tiene un frente de 6 metros y queda un alrededor de 12 metros por cada lado. Aquí las casas son bastante grandecitas. Así que sí, yo creo que para una buena fiesta de unas 50 personas, 80 personas, está bastante bien este parlante. Cabe destacar que su fuerte no es tanto en el exterior. Su fuerte está si lo ponemos a sonar en un ambiente un poco más cerrado o que haya una mini cúpula que ayude a generar un eco, y ahí es donde ese parlante destaca muchísimo más. Y ahí está, míralo, está hermoso, lindo, divino. Es un poco pesado, esos son los contras, es bastante pesado, pero compensa un poquito con lo que viene a ser esto de portable, de poder llevarlo con rueda. Está bastante bien si vas a la playa, al río o directamente que vayas a una cabaña, un amigo o la alquiles. Está espectacular este parlante, ya que se deja movilizar de una u otra manera. Ojalá pudiera mostrarles a ustedes qué tal es el micrófono. Si en el llegado caso puedo, antes de que este video sea subido, les voy a poner esa parte aquí en el video para que ustedes vean de alguien profesional cantando y que pues obviamente para probar la calidad de cómo se escucha con micrófono. Pero si no está en este video es porque no pude conseguirlo. Así que gente, ¿qué más les puedo decir? Es un parlante espectacular, divino. Lo recomiendo, sí, lo recomiendo muchísimo para aquellas personas que lo deseen para ciertas fiestas o lo quieren en una sala o en un salón de eventos, incluso donde pueden estar. Si están cerrados, esta cosa alcanza como para 100 o 200 personas. En serio, no exagero, con la opción esta de lo que viene a ser el ecualizador, el volumen se aumenta muy considerablemente. Ya sin el ecualizador sí se nota que le falta un poquito más de potencia en sus brillos, pero el resto el parlante tiende a ser una bomba, cumple con lo que promete. Lastimosamente no puedo hacerle más pruebas de agua y todo esto porque el parlante como tal no es mío, siempre me lo prestan. Y bien muchachos, eso ha sido todo por este video. Espero haber aclarado sus dudas y haberles mostrado correctamente lo que es el parlante. Recuerdo que aquí abajo están los comentarios. Pueden comentar qué les pareció el video, qué debemos mejorar para las nuevas reviews. Si quieren un versus de este parlante con el PartyVox 100, que lo tenemos también. Y también si quieren un video de la experiencia que he tenido con el PartyVox 100 con más de un año de uso. Su batería sigue durando, qué tal suena en el exterior, cómo se ha comportado. Porque eso sí, ese cacharro pequeño vale mucho la pena. Si aún no has visto una review de ese parlante, aquí en la descripción de este video, por aquí arribita, estará apareciendo PartyVox 100 para que vaya y lo mires. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook y en Twitch, que estamos haciendo transmisiones en vivo. Les ayudo a ustedes también, que este canal también es de solucionar arreglos con celulares, así que si se pasan por allá y desean alguna recomendación o arreglo para sus celulares, pueden pasarse por allá y ahí les estamos ayudando. También tenemos un nuevo grupo de WhatsApp, también en la descripción de este video, por si desean ayuda en algo. Así que muchachos, conmigo en todos mis videos, no me gusta demorarlos y hasta la próxima. Chao, chao.